la Antártida se está volviendo verde. ¿Qué podemos hacer para detener ese proceso? De la crisis climática ya son irreversibles. Fíjate que estás hablando de una de las áreas que se está calentando en la Antártica más rápidamente de todo el planeta. Tenemos que preservar la mayor cantidad de hielo en la Antártica o las consecuencias serán realmente, bueno, pues catastróficas. Si se derritieran los hielos de ese continente, el nivel del mar subiría 70 metros, imagínate. Fíjate que ya vemos que el verano del hemisferio norte ha sido el más caluroso de la historia. Entre junio de 2023 y junio de 2024 se establecieron los 13 meses más calurosos de la historia. Fíjate que ha habido inundaciones que han asolado el suroeste de Estados Unidos, Europa Central, el sureste asiático, la costa pacífica de México, etc. Cuanto más nos acercamos al punto climático de no retorno, más rápidamente lo hacemos. Ahora, a tu juicio, ¿este impacto seguirá en los próximos años? ¿Seguirá agudizando o quizás no? ¿Cómo tú lo ves? Sí, lamentablemente, como te digo, cuanto más nos acercamos a este punto de no retorno, peores van a ser las consecuencias. Por otro lado, al mismo tiempo, cuanto más invertimos en la energía limpia, más nos alejamos de ese punto sin retorno. Y este progreso en los últimos años ha sido realmente imparable. Hay dos agencias mundiales, incluidas las Naciones Unidas, han predicho que 2024 será finalmente el cenit de las emisiones de combustibles fósiles. De hecho, el mundo invierte ya casi el doble en energía limpia que en energía sucia. Aquí en Estados Unidos tenemos la ley climática más ambiciosa del mundo. Se llama la Ley de Reducción de la Inflación, que dedica cientos de miles de millones de dólares para que los consumidores del país mejoren sus hogares, adquieran electrodomésticos más eficaces, autos eléctricos más económicos y limpios, y en general para reducir drásticamente sus emisiones climáticas. Javier, para que la audiencia tenga una idea, la vegetación cubría menos de un kilómetro cuadrado en la península antártica en 1986. En el 2021 ya estamos hablando de más de 13 kilómetros. Esto va muy rápido, realmente. Es un cambio de paisaje brutal. Donde antes había hielo, ahora estamos viendo vegetación. Sí, es preocupante. Ray, tienes toda la razón del mundo. Fíjate que yo llevo en esta pelea ya 25 años, tratando muchas veces de gritando en el desierto. Esto se predijo hace ya décadas que iba a ocurrir. Fíjate que además algo que es algo realmente importante. Muchas gracias. Y te tengo aquí delante, Ray, otra vez. Ustedes, los medios, juegan un papel vital en las soluciones de esta crisis. Gracias por mantener a su audiencia informada sobre este tema crucial para el futuro de nuestra especie. Un público informado es imprescindible para exigir rendición de cuentas por parte de nuestros políticos, que son los que tienen en sus manos las soluciones. ¿Quién apoya la industria de combustibles fósiles que está causando esta crisis? ¿Y quién apoya el futuro y prosperidad de nuestros hijos y nuestros nietos? Aquí en Estados Unidos, el 5 de noviembre, tenemos la oportunidad de recompensar o castigar a estos políticos de quienes depende la victoria sobre la crisis climática. Tú estabas hablando, por supuesto, de medidas que se pueden aplicar para mitigar un poco este impacto, como carros eléctricos, en fin, utilizar energías renovables y todas unas energías limpias, en fin, toda una serie de cuestiones que podríamos un poco ayudar a que esto no crezca, sea más grande. Ahora, yo te diría, ¿qué es para ti lo más urgente? ¿Qué es para ti la clave realmente de lo que hay que hacer en este momento más urgente para revertir todo esto? Rápido. El punto fundamental de todo esto es reducir las emisiones climáticas de combustibles fósiles en un 45% para el año 2030 y en un
100% absolutamente para el año 2050. Es lo que nos dice la ciencia, para evitar las consecuencias, lo que te decía antes, llegar al punto de no retorno climático.